¿Qué onda, chicos de YouTube? Aquí, Fotorock. Les dije que le iba a traer un video de mi trabajo. Hoy es el día. Les dije que manejaba un torno de CNC. A mí, yo básicamente lo que hago es, me dan un plano, me dan las piezas como que en bruto, así como que cortadas a la medida nada más. Yo lo que hago es, conforme al plano, pues ya lo dibujo. Por ejemplo, aquí yo ya lo tengo dibujado. No les puedo enseñar el proceso aquí porque no se ve. Como lo he hecho soluble, se llena todo de agua, entonces no se los va a poder enseñar por aquí, pero les voy a enseñar el proceso en la computadora. Esa es una barra de interiores. Esta es la de desbaste, es la que vamos a ocupar ahorita para hacer el careado. Lo primero que vamos a hacer es quitarle todo este material poroso que tiene para que quede liso. Y vean, ya que estamos aquí, le doy ciclo, se cambia la herramienta, empieza a girar, ya vieron que ya cambió, ya empezó a girar, la acerco. Esto es para hacer que vaya despacio o lento, ¿no? Entonces, se acerca el material. Ahorita voy a cortar 3 décimas de la cara nada más para que le podamos dar la medida del otro lado. Aquí muestro el dibujo más o menos de lo que pasa más bien adentro. Ahorita le he hecho soluble y ya no se ve muy bien, entonces le voy a mostrar aquí. Ya le di ciclo, le doy al 100 y esta cosita azul es la herramienta que está ahí adentro. Como ven, la línea amarilla es como va a quedar la pieza, y ahorita está desbastando sobre la línea amarilla para que care las 3 décimas que le di. Ahorita paramos, abrimos la puerta y vean, ya quitó todo lo poroso que tenía, ya dejó liso. Ahora lo que va a hacer es empezar a desbastar aquí para dar la medida o la pieza, como me dijeron, que es esta línea amarilla. Va a empezar a desbastar todo esto hasta la línea amarilla. Papás, le damos ciclo, ya empezó a girar otra vez al 100. Ahorita en lo que acaba de desbastar, después de ese proceso de darle un lado de la pieza, tenemos que darle el otro lado de la pieza para que ya quede la pieza como debería de quedar. Lo que vamos a hacer ahorita, esto ya es la última pieza, son 8, ya es la última. Vamos a sacar las piezas, las mordazas, que es con que se agarra la pieza, que son estas amarillas, con que aprieta la pieza, son las mordazas. Hay que quitarlas, poner otras, maquinar esas mordazas para que no dañe la pieza. La agarramos del otro lado. Esta ya es una pieza que ya está de un lado. Como ven, aquí lleva un ángulo de 30 grados, lleva unos chaflanes, así es como va a quedar esa. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer después es agarrarla de aquí para quitarle este material poroso y darle la medida en longitud y darle la medida en diámetro, ¿no? Ya lo más fácil se podría decir que el proceso. Ahorita ya está acabando. Ya está otra vez cortando sobre la línea amarilla. Como ven, ahorita que acabo de cortar,
va a salir la torreta. Se va a cambiar. Ahorita, esperen. Esta es la barra de interiores. Es la que vamos a empezar a desbastar aquí para hacer el ángulo de 30 grados y llegar a la medida que queramos. Esta barra entra, se desbastará aquí hasta llegar a donde queramos. Tampoco se lo puede mostrar porque no se ve, pero aquí sí. Otra vez ciclo, esperamos a que se acerque para que no vaya a haber ningún error. Ya, y ya se acercó. Otra vez al 100 y va a empezar a desbastar. Pues esto es básicamente lo que hago en mi trabajo. Me dan un plano, me dan conforme, en base al plano, en base al plano yo dibujo aquí, meto medidas, mido herramientas, hago todo eso, ¿no? Ya hice todo eso, hago las piezas, se las llevan, no siempre es lo mismo, va cambiando. No sé, o sea, eso es lo que yo hago. Por ejemplo, aquí ya va a acabar. Ya va a acabar el desbaste. Como podrán ver, no ha desbastado sobre la línea amarilla. Le dejé 5 décimas para que pudiera hacer el acabado. Ahorita el material está... El material está poroso ahorita, y ahorita les enseño cómo queda. Ok, chicos, ya lo quité. Voy a hacer 8 piezas. Ahora lo que voy a hacer es cambiar estas mordazas por otras para agarrar las piezas de aquí y maquinar este lado, que está feo. Esto ya lo haré en el otro video. Esto es lo que hago en mi trabajo y espero que les sea interesante. Y nos vemos en el otro. ¡Ay!